Me he dado cuenta de que todos vemos selectivamente, nos relacionamos con la realidad selectivamente y vemos, desde luego todos no vemos lo mismo. Está claro. Por ejemplo, yo sé que muchas cosas a lo largo de estos años no las he visto y han pasado cerca de mí. Hablo físicamente. O sea que incluso físicamente sé que todos no vemos lo mismo. Vamos por la calle y seguramente, claro, no podemos procesar toda la información que nos proporcionan los sentidos. Y en ese sentido, todos no vemos lo mismo. Eso estoy seguro. Pero entiendo lo que dices, pero las cosas con el rombo no surgieron así, ni muchísimo menos, ¿sabes? Pero ni muchísimo menos. No fueron así ni para nada, en absoluto. Claro, veo cosas que los demás no ven. O sea, yo voy andando por la calle y en la basura detecto un ojito de un muñeco. Y yo lo veo. Y nadie más lo ve, eso por supuesto. No. ¿Y el proceso no ha sido así? Te lo cuento. ¿Cómo empezó? Bueno, derivando y saltando de cosa a cosa, 118 páginas. Y aquello fue muy extraño, muy divertido y muy interesante. Y encontré muchas cosas y me lo pasé muy bien. Y entre las cosas que encontré, estaba el rombo. ¿Y por qué estaba el rombo? Porque yo me dediqué de repente a reducirlo casi todo al número 8. ¿Y por qué lo reducía al 8? Porque las primeras reducciones que hice aparecía un 8. Ya. Empecé a encontrarme con el número 8. Entonces, no sé por qué descubrí que solamente entre los 100 primeros números, solamente 9 se reducen a 8. El 8, el 17, el 26, el 35, el 45, bueno, hasta el 90. Hasta el 80, perdón. Y eso me pareció curioso, porque una sucesión de 9 términos, perfectamente simétrica, de diferencia 9, de 9, sumando 9, desde 0 a 8 hasta 80, hay 9 números, si lo apartas por la mitad son números espejo, y eso ya me pareció curioso, ¿vale? Y en ese cuadrado mágico, multiplicándolo, o sea, simplemente replicándolo, salían, me quedé ahí, ahí me quedé, en un en una especie de membrana, de muchos cuadrados mágicos que contienen al rombo. Es muy mágico eso, o sea, y ahí me quedé. Hasta que contacté con Rubén. Entonces Rubén me puso, y por ahí me quedé mucho tiempo, o sea, pero muchos meses, mirándolo y remirándolo y volviendo a mirar, y la verdad es que veía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí me quedé. Esta historia estaba dentro, como te he dicho, de esto, pero ahí la tenía porque era muy interesante, ¿no? Pero la historia empezó cuando Rubén me conecta con Marc, cuando conectamos Rubén y yo, y Rubén me dice, le paso el catálogo del Hachis Book, lo que vamos a maquetar, lo vamos a trabajar. Y ahí estaba el rombo y me dice, hostia, tío, ¿has visto las matemáticas de Marco Rodín? ¿Las conoces? Y ahí sí que empezó todo. Ahí empezó todo a lo bestia. A lo bestia. Sí, vale, 700. Sí, sí, vale, de izquierda, pasillo de entrada, sí, lo que tienes que entrar y dejas el pasillo a la izquierda. 7.300. ¿7.300? Sí, sí, claro. O 7.3, ¿eh? Todas estas frases, conciencia, camino, conocimiento, túnel de realidad, camino de las mutaciones, libro de las transmutaciones, estado alterado de conciencia, luz, consciencia, todo eso ponerlo en una tira
una sola tira de 7 metros, y jugar con rombos y meter un muñecaco. Sí, a ver, no, documento 672. 672, no, no, 672 por un lado, por el otro, por el lado donde empezamos a ver 715. Bravo, 4 metros, panel de entrada. Cuatro metros. Luego ya le damos este. Y ahí debajo, y ahí a la entrada voy a poner el maletín. Voy a poner el maletín, ¿te acuerdas del maletín con objetos? Sí. Ese maletín blanco. Lo voy a poner ahí, entre otras cosas porque hay una chica todo el día y así me roban las piezas, ¿sabes? Porque eso es tanto para mí que tengo que pegarlas. Más vinilos. Más vinilos. Sí, más ancho de alto, más ancho. Más ancho de alto, sí. Esto ahí. No, eso no. Esto. No, lo de abajo. El de abajo, el de abajo, el de abajo. Ah, este. Tío. Es un Mac, tío. Es muy tech. Y le damos una cabezada. Hola, conexión. Rombo amor. Mira, mira, si le das, sale polvo de. Te conecté con el mundo psicotrónico, que el mundo psicotrónico no es más que el mundo de las magufadas. Es, bueno, tampoco es que te conecté con el mundo psicotrónico, porque al fin y al cabo la patafísica, tú estás conectado con la patafísica, y la patafísica también tiene ese, sí, es ese componente, es lo mismo. Y el surrealismo es lo mismo. Y el surrealismo es lo mismo. Lo que pasa en el surrealismo se han quemado iglesias hasta hoy. En principio todo el mundo pensó que te habías tenido un ataque de esquizofrenia, porque todos los síntomas eran los de un ataque de esquizofrenia, es que ya lo hemos hablado. Pero no era un ataque de esquizofrenia. Es que no era un ataque de esquizofrenia. Bueno, era un estado alterado de conciencia, eso sí. Estado alterado de conciencia, sí, seguro. Estado alterado de conciencia, sí. Sí, pero esas cosas las leo porque soy curioso, ¿no? Porque me las creía también. La numerología y la magufería, toda esta, Nassim Haramein, Marco Rodin. Lo leo porque desde pequeñito he estado viviendo el rollo de los Rosacruces y el rollo del espiritismo. ¿Y cómo llevas el rollo de la sed por lo espiritual? Es que yo soy cero espiritual. ¿Cero espiritual? Muy poco. ¿En serio? ¿Cómo era yo? Muy poco espiritual. ¿Vibra? Ya, sí, claro. Vibra una frecuencia de amor. Soy espiritual. Bueno, es que eso no es espiritual. O sea, para mí eso es espiritual. Tengo la misma paz interior que, el que está haciendo yoga o el que está haciendo... Hasta que leo el telediario y o veo unas noticias. O, ¿sabes? Hasta ese momento tengo la misma paz espiritual. Luego ya se me pasa. Pero ya estás en esa onda, ¿no? Paz espiritual. Sí, pero es lo que te digo, que parece muy importante. Es como la película Matrix, que siempre le decimos que a mí no me gusta. Pero en el momento que Neo ve la matriz, que todos son números y tal, ya no tiene sentido en la representación física de la matriz. Por eso siempre digo que Matrix es una mierda. Ya, pero claro. En el momento que ya ves la matriz, sí, ya el ritual no hace falta. Si ya has hecho los números, ¿para qué los monstruos? Claro. ¿Para qué los monstruos? Claro. Sí, si has hecho los números, ¿para qué los monstruos? Ya. Naranja, una mañana salgo, gitano está, acaba de aparcar su coche y está cerrando. La niña aquí posando junto al coche naranja, vamos, frente al coche naranja. Y yo ese día vestido de santón, con tal, con cual. Además me había cogido nueces, llevaba nueces en una bolsita, porque con la intención de ir dando la dádiva de la nuez, que es como un regalo muy natural. Y acabé regalando las nueces a los tres hijos de esta familia gitana que celebraba la primera comunión de su hija. Mío. Vamos. ¿Qué? La casa del romo de Nora Saharaui, ¿ya la grabasteis allí o queréis grabarla? Pero volveremos a... Es por paseo, es por ahí, es por... bueno, volvemos por ahí. Thank you.
por ejemplo, aquí tenemos un rombo y justamente enfrente tenemos primero el rombo Corazón de la Paz, bonito rombo filigranesco, característico del barrio. Y en la casa de al lado concierto de rombos que evidentemente muestran que algo hay en la tradición de la forja aragonesa que tiene relación con el rombo, ¿no? De una manera absolutamente evidente, porque esto se va a repetir ahora conforme vayamos caminando, se irá repitiendo a lo largo de todo el barrio. La figura del rombo aparece por todos los lados. ¿Lo ves? Es todo el rato, sin parar, rombos constantemente. Sin parar. Continuamos. Rombos, 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 rombos. Conexión rombo, rombo, rombo. Rombo, rombo, rombo. Sin parar. Rombos. Rombos en el barrio de La Paz. Rombos para todos. Rombo, 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 rombo. Rombos. Hemos caminado por dos calles. Y de cada tres casas, dos y media, la forja se basa en el rombo. Es absolutamente evidente. Observa. Observa esto, la verdad es que no me había fijado en este tipo de adorno, pero evidentemente, como siempre, la energía fluyendo, casi formando un toroide. Rombo claro, conciso y evidente. Entre paréntesis filigranescos de La Paz. Variaciones, figuraciones, variaciones romboidales, vuelta al rombo, rombo filigrana, rombo filigranesco, bastante bello. Rombo, rombo, rombo. Este rombo corazón típico de La Paz no es fácil de hacer, ¿eh? Yo no creo que sea fácil, porque esta filigrana, esto en teoría está hecho a mano. Muy filigranesco. Rombo de La Paz, conexión amor. Rombo amor. Cuidado. Con toda esta gente que he ido saludando por el barrio, antes de que me conectara, grábale, antes de que me conectara esta sombra, durante 10 años no había hablado con nadie. 10 años. Se dice por dentro. 11 años. Sí. 3, 6, 9. Fotografié estos rombos un día del mes de mayo. Luego estuve un par de días flipando y pensando en un coño. Había ocupado esta casa y había pintado unos rombos en su fachada, porque estas tres casas han estado desocupadas durante un montonazo de años. De forma que cada vez que venía del cole todos los días con la niña, siempre veníamos por esta calle y le decía: mía, nos vamos cuando... no sé cuándo nos vamos a comprar las tres, una, dos y tres. Las tres para nosotros. De repente un día vimos que esta casa estaba ocupada. Asumí que había pintado tres, seis rombos. Y un día ya los llamé a la puerta. Y me abrió la puerta mi amiga Nora Jahawi, que es una chica saharaui, hija de Mohamed, que es uno de los vecinos, uno de los pocos vecinos que yo conocí en este barrio. En estos 10 años llevo viviendo aquí.
durante estos 10 años yo solamente me relacionaba con la gente que encontraba en todo este barrio, solamente me relacionaba con la gente que me encontraba en la tiendecita de Pilar. Hola. Hola. Qué gusto. Y se acuerda ese que está viviendo ahí. Digo, es que cada uno sabía. No, pero yo no estoy viviendo ahí. No sabía de ni dónde vivía. En el local, vale. Bueno, ellos se creen que están viviendo ahí. Que entraba con tu hija. Yo no sabía de eso, porque yo andaba con lo mío. Y dice, estoy yo en la plaza y sale casi. Oye, vamos a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Y estamos. Ese era yo. Ese era tú. A ver, ¿una vecina tuya? Sí, no. De la puerta está aquí. Que me llevo. Bueno, ahora voy a verla. Se ha venido escayolada. Y después dice que te vio en la residencia también, con un bañador. Pues sí, digo, digo, parece mentira. Digo, dos días de, después de 11 años, dos días de Santón y ya mira. Exactamente. Digo, pero si yo ese hombre lo he visto siempre trajeado, bien de eso, con su. Digo, pero además, es que. Que vamos a ver, que a veces la experiencia, ¿te acuerdas cuando vestía con las botas y todo eso? Pues paso un día por la puerta y dice, uff, diciendo, ya no conozco, uff, ¿quién será? Y digo, esa mía. Lo primero que ha dicho, buenas tardes, ¿no? Y hasta que pasa, que por la experiencia, digo, vaya a decir que es una drogadista, es una de estas. No pasa nada, que el día donde quieras, no lo mismo. Ay, no. No, a mí me da lo mismo. No, pero yo los he esperado todo que tuvieran niños. No, yo los he esperado todo que tuvieran niños. Si y además una se vestía como mi voz. Digo, ¿qué pasa ahora? Digo al padre, ¿ahora qué pasa? Tu hija también es hora. Claro, que los he esperado todos. Venían todos, ¿cómo se dice? Recién casaditos, sin niños. Parece que adelante. Una mujer, por fin. Y lo llamé. No me acuerdo. A lo mejor luego me volvió a llamar él. Y entonces yo ya lo noté como raro. Yo me inquieté, porque tengo una especie de sexto sentido para las cosas. Y me inquieté un poco. Me dijo, Leo, no te preocupes, no pasa nada. Y yo, ¿en serio? Yo, bueno, ¿algo sí pasó? Que algo pasa, algo pasa. No pasa nada, Leo, que he perdido unos cuantos kilos, pero no pasa nada. Y yo, después de hablar con él y de contarme que había perdido muchos kilos, y de lo que consistía, digamos, la revelación que había sufrido y de preguntarme varias veces si yo le creía, y yo le decía que sí, que claro que te creo y tal, y me decía, porque tú vas por el mismo camino de... Él parecía estar en un estado no placentero, estaba muy, 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 muy nervioso, pero no parecía estar disgustado, ni rabioso, ni... Entonces no fue más que nada por su salud física, porque dejara de comer, porque no se cuidara, porque tal. Y justo fue colgar con él, que me dijo que me voy a Pamplona, que me voy a que me cuiden, que tengo que comer mucho y tal. Y digo, bueno, pues te llamaré mañana a ver qué tal. Y llamé a Nacho Bolea. Lo reconozco, me confieso. ¿Tú me llamaste a Nacho Bolea? Sí. También, ¿eh? ¡Pobre Hostia, Nacho! Nacho Bolea, ¡pobre Nacho! ¡Joder! En serio, a mí también me llamaste, Steve. Steve también se quedó preocupado. Pero mío conmigo ya se quedó preocupado. No me importaría. Antes los insultaba por la calle, por ejemplo, a los evangelistas y a toda esa gente los insultaba. Y era de los que los insultaba si podía, o les molestaba o... Mi actitud era negativa, la gente negativa. Negativa a tope, en serio. Y ahora es al contrario, ahora respetuosa, yo escucho, lo escucho lo que todos los locos tienen. Ahora no les das codazos ni les empujas. Nada, ahora de hecho, mira, ahí tengo un montón de Biblias y cosas que me han traído los testigos de Jehová que pululan por este barrio. Que en otra ocasión los hubiese en la puerta, los hubiese con la puerta de las narices y los hubiese hecho así, con las manos. ¡Va de retro! Pues yo te digo, Víctor, mira, yo soy absolutamente escéptico y aquel amigo Rubén, si es amigo tuyo, pues ya sabes qué clase de personaje escéptico es. De
hecho, nuestro lema es queremos saberlo todo, pero no nos creemos nada. Pero queremos saberlo todo, ¿sabes? O sea, que desde el más puro escepticismo te digo, y yo he militado en Madrid, en el Grupo Surrealista de Madrid, cuya base era la magia cotidiana, y yo siempre he sido súper escéptico incluso con eso, ¿sabes? Pues desde ese escepticismo te digo que lo que ha ocurrido desde que el amigo Rubén me presentó las matemáticas de Marco Rodín tiene connotaciones mágicas, tengo que decirlo así. De verdad, ¿eh? De verdad que sí. Las cosas que he descubierto, cómo he relacionado el rombo con miles de cosas, las cosas que me han pasado personalmente, toda la dinámica, que tú estés ahí sentado escuchando esto, que estamos grabando esto, ¿sabes? Es magia. ¿Qué ha sido a eso? ¿Algo de aquí? ¿Algo de aquí ha movilizado algo? ¿Ha movilizado algo? Psicotrónico, llamabas tú, Rubén. Joder, psicotrónico, el pensar algo con mucha intensidad para influir en las mentes de los demás. Bueno, Robert Acton Wilson lo llama estados alterados de conciencia, pero desde hace 30 años. Seguramente si yo oyese por la radio algo como que alguien ha descubierto la verdad matemática detrás del rombo, pensaría que está loco. Y lo primero que haría sería buscarlo por internet porque de momento tenía toda mi atención. Lo primero que pensé es que era un juego simple de números. No, hombre, no quiero decir que el rombo sea una cosa estúpida. Lo vi súper sencillo, lo vi como un juego. Para un matemático, esto no es nada. O sea, no resuelve nada. Bueno, para mí está siendo un juego, por eso. Una forma como un rombo podría ser pues como el espagueti volador. Hay un monstruo espagueti volador con dos albóndigas por ojos que es seguido por cientos de personas, miles de personas. No sé, hay religiones y sistemas de creencias para todos los gustos. El rombo es válido. Ahora mismo está siendo válido como un sistema de creencias, de momento, de tres personas. Pero el encontrarlo por tantos sitios y sobre todo haber buscado por internet y haber encontrado que en culturas antiguas había un montón de rombos, ya claro, me hace dudar. Si ahora oyes por la radio la historia de un tipo que dice que está siendo utilizado, canalizado, por una especie de energía cósmica que le está canalizando una información, una teoría matemática que se acaba materializando en un rombo, en una especie de sistema político-espiritual, y que para apoyar esa tesis, las pruebas que ofrece son que en su barrio, en el sitio donde reside, de repente empiezan a aparecer rombos por todas partes. En la forja que adorna las que protege las ventanas, que protege las puertas, en las cancelas. Más, están empezando a hacer nuevos descubrimientos que confirman que la simbología del rombo está en todas partes. Y todo eso junto, este tipo afirma que él es el transmisor de esa información. Solamente el transmisor. Es un tipo raro y extravagante que no quiere salir de ese agujero.
feliz. Una calle que resplandece en el barrio de La Paz. Una calle con una vibración armónica. Entramos en la calle Maestro Vidriz. Magia. Vamos a taparnos la cabeza. Maestro Udrid son de especies diferentes, casi todos. Es una cosa bien curiosa, estoy seguro que lo han plantado los vecinos. Pirámides. Conexiones con la energía de arriba. Rombo corazón. Rombo corazón. Rombo corazón. Rombo corazón. Rombo corazón. Rombo corazón. Magia. Una mañana de mayo llamé a esta puerta interesado por el resplandeciente yin yang que se ve en la cancela. Me abrió las puertas un tipo con las manos ensangrentadas y me dijo que era sanador. No me pudo dar la mano porque la tenía llena de sangre. Y me explicó que estaba matando a un conejo. No me invitó a comer porque todavía no había acabado de matarlo. Y ese tipo era sanador. Magia, yin yang, conexión amor, conexión amor. Es muy vacilón, ¿o no? Ya, ¿y 17 pirámides enfrente? ¿Eh? ¿Y esa belleza esotérica como... un bello jardín tan esotérico como una pirámide? ¿Qué vemos en el bello jardín esotérico? Rombos. Rombos escondidos. Magia. Jardín esotérico. Rombos, 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 rombos. 23. Todo es mentira, pero todo está lleno de rombos, de mentira. Rombos de mentira. Todo es mentira. Pero en mi mundo de mentira veo rombos. Por todas partes. Rombos, rombos, rombos. Demuestra que otra forja es posible. Círculos. Círculos, círculos, círculos. La forja del barrio de La Paz son rombos, rombos, rombos. Rombos. Pero otra forja es posible. Círculos. Y ahora os digo, os conmino a que miréis el horizonte de esta calle y que sintáis lo que esta calle tiene que ver. Esta calle es magia, en esta calle hay magia. En esta calle hay magia. ¿Sí o no? ¿Tiene magia, sí o no, esta calle? No, dime, ¿eh? Ahora en serio, un poco en serio, sí. ¿En esta calle más me gusta el barrio? A mí también. Todos los árboles son diferentes. Estoy seguro que lo han plantado los vecinos, los árboles. No hace esas cosas en ningún lado. Yo tampoco lo sé, pero... tiene mucho encanto, ¿a que sí, esta calle? Un encanto de la hostia. Hay un yin yang con un sol, macho, que eso ya marca un nivel. Una cosa que he podido es que todo el mundo ha respondido igual que este chaval, bien. A ver, tío, cualquiera que, oye, tío, déjame, ¿no? Sí.
El basurero del barrio, la verdad es que me ha costado 2 meses que el basurero me dé los, el empleado de la limpieza municipal me dé los buenos días, pero el otro día ya no pudo escaparse de mí. Llegó una niña y le dije, buenos días, hasta la estancia. Ya no pudo contestar, buenos días. Llevaba 2 meses sin contestar a mis buenos días. Hasta ya. Rombos. Y no es porque sea más fácil hacer rombos, lo que es más fácil hacer es eso, rectas. Hacer rectas es fácil, pero rombos... Hay un diseño, primero, una producción, una repetición del modelo, una plantilla. Todo el rato rombos. Pero mira, yo estuve haciendo las prácticas allí y Marisa Cancela, la directora, me pasó el proyecto museológico, que era un tocho así, que estuvimos trabajando hace años. Sí, sí. Y el proyecto era, igual habéis estado en alguna reunión vosotros. No, yo con Marisa tengo alguna relación. Y es una excelente profesional. Pues el proyecto era hacer una colección de arte aragonés, de artistas aragoneses, y sobre esa base de artistas aragoneses, pues vemos un artista nacional y de la internacional, que es un discurso. Eso era el proyecto museológico. Y basado en la colección de Pablo Serrano, de repente, ¡pum!, se compra la colección Citoler en un minuto. Y todo ese proyecto se ha tomado por culo porque la colección Citoler es internacional. No tiene nada que ver con el puto arte aragonés. Pero es que la Citoler llevaba 13 años, en lugar de 20, haciendo gestiones para dejar ahí su colección y para venderla allí. Lleva 13 años de gestión. Y en 5 minutos que se encontró en el árbol de la luna, en serio, en 5 minutos se ganaron un acuerdo y en 6 meses el acuerdo estaba firmado. Yo no sé si habrá cobrado ya, pero los cuadros estaban ya en el Pablo Serrano, la inauguración hecha. Y estuvimos un viernes y ese domingo, ese mismo un viernes la inauguración. El jueves anterior, la Fundación Arte y Mecenazgo, que es de la Caixa, le concede el premio Arte y Mecenazgo 2014 a Pilar Citoler. Pilar Citoler. Coleccionista, patatín patatón, premio Arte y Mecenazgo 2014, porque ha donado su colección al gobierno de Aragón. ¡Hala! Ha donado su colección. ¿Cómo que ha donado su colección? La ha vendido por 1,5 millones de euros. Pues yo creo que con el año estoy yo más complicado, sí. Porque tenemos dos, hasta que no haya generales, creo que pasa. La locura que se me ocurrió ayer, tío, como una ficción, como una especie de bestseller de ficción, un extravagante loco que vive en un local en el barrio de La Paz descubre un sistema matemático, o sea, es utilizado por una energía cósmica para que, como Neo, pero el loco majareto de barrio pobre, ¿sabes? Siglo XXI. Es un buen argumento para desarrollar luego una trama, claro. Tendrá que haber un tesoro, una chica, un... Tendrá que haber algo. Tráfico de drogas. Una red de brujos peruanos que están intentando introducir la ayahuasca en Zaragoza. En el barrio de La Paz por el rollo de Tiwanaku. Por cierto, cuando me preguntaste lo de Tintín la Castafiore, tío... Ergué, ayer me vino a la cabeza. Ergué tiene relación con el esoterismo. Pero total, ¿hay algún estudio sobre eso? ¿Tú lo has leído algo? No, pues seguro, a ver. Ergué estuvo en el Templo del Sol, tío, en la ciudad de Tiwanaku. Las 7 bolas de cristal, las momias que robaron a los indios, la maldición, los egiptólogos. Uno de los últimos libros de Tintín es Tintín en el Tíbet. Es una ascensión por todas las nieves blancas, es un viaje místico.
Si ves las aventuras de Tintín, el recorrido que hace por el mapa mundi, joder. Ahora mismo se está demostrando que los lugares que visitaba Tintín estaban cargados con esa magia que luego producía maldiciones. Este hombre sabía algo. ¿Colgaste tú ese texto? Te preguntaba. No lo había leído, lo leí el otro día. No lo había leído. Es que lo encontré. Está duplicado porque lo encontré dos veces. Sí, ya lo sé. Y además igual yo lo he colgado otra vez también en una forma un poco diferente. Es alucinante, tío. Es alucinante, sí, sí. Y los putos textilesqueros, no creo yo que vayan a desaparecer. Todas esas imágenes de Google. Imágenes quero. 37.000 rombos. De los premayas, de, en fin, de todo Cris, de toda esa especie de filosofía. Tiene una especie de conexión, además extraña, con la física cuántica también. Los mundos dobles, los dos mundos, el mundo visible, lo invisible, la yatunka. Toda esa historia está en la actualidad porque la física cuántica exactamente habla de eso. ¿No crees que es una prueba de lo condicionados, de lo aterrados, de lo paralizados y de los sonámbulos que vivimos? El hecho de que todavía nos preguntemos, pues coño, ¿habrá alguna relación entre la forja y el rombo? De verdad, contéstame un poco, ¿no es una prueba de la poca...? ¿No te parece? Que nos preguntemos si el rombo tiene que ver con la forja, pero claro que tiene que ver con la forja, es que se me ocurrió esto ayer. Lo que tenga que ver, vete tú a saber, ¿sabes? Pues a lo mejor es una gilipollez de un tío que se le cayó un rombo encima de un hierro hace 40 años y a partir de ahí se hizo todo así, pero que ahí está ahí. Y con lo otro te digo lo mismo, ahí está. Vete tú a saber, pero ahí está. Claro que tiene relación. Pues que Cadic lo dijo cuando yo era Cadic, ¿sabes? Primero, si Cadic, en lugar de empezar publicando esas maravillosas novelas, empieza diciendo que ha sido canalizado y que habla 7 idiomas y tal y cual, seguramente no hubiese sido lo mismo. No hubiese tenido la misma repercusión. Y los otros, pues lo mismo, son gente con una trayectoria ya en su especialidad, todos en su disciplina. Que además en Estados Unidos estas cosas en Estados Unidos llevan desde los años 60, desde finales de los 60, desde la revolución de las flores, joder. Y en Europa desde mayo del 68, de otra manera. Lo que pasa que en España pues hemos vivido bajo una sotana y pisados por la bota de un cura, así de claro. Lo que somos ya lo dijo Buñuel. Eso lo contó Buñuel con toda su filmografía. Y es lo que seguimos siendo un poco todavía, porque las madres, padres, abuelos y abuelas que todavía viven, y parte de nosotros, yo nací en el 57 y yo fui educado en eso. Y de lo que te estoy hablando del rombo, esto fue hace un año, a lo mejor. Y a partir de ahí convertí el rombo en un cuadrado mágico, desarrollándolo vectorialmente, pero por intuición. Pero al final me encontré con dos rombos maravillosos, que si los fusionas, claro, las unidades o las decenas, forman el rombo original. Dos rombos básicos formados por 0000, 1111, 2222, 333, hasta 9. Y el otro igual, pero al revés. 000, 111. O sea, todo esto tiene una simetría y una armonía que es alucinante, ¿sabes? Bueno, pues primero descompuse el rombo reducción lo descompuse en dos rombos básicos opuestos, como hacen los alquimistas con los elementos. Pero ya te digo que lo hice por intuición. Fue Rubén y me dijo, bueno, lo que has hecho en definitiva es separar las unidades de las decenas. El otro día. Y dije, ah, coño, pues sí. Eso es lo que es esto. Separar las unidades de las decenas. Bueno, y luego las volví a juntar. Pero cuando las volví a juntar, en lugar de conservar los números, separé cada número en sus dos cifras. Con lo cual, lo que obtuve es el mismo rombo, pero en lugar de 100 números, 200 cifras. Porque separé cada número en sus dos cifras. Es el mismo rollo, pero dilatado. Y de ahí, desarrollándolo vectorialmente, obtuve el cuadrado mágico. Y con el cuadrado mágico, simplemente replicándolo. Bueno, es muy curioso, si lo replicas, lo vas replicando, ¿vale? Formas una cuadrícula de cuadrados mágicos
pero lo que formas al final, tal es la estructura del cuadrado, que contiene dos rombos, uno en medio incrustado y otro, 1, 2, 3, 4, las esquinas, al final la membrana que formas está formada toda por rombos, menos dos ceros ceros que quedan ahí vírgenes. Y eso ya de por sí era muy, muy, muy curioso, ¿sabes? Era muy bonito y... Y yo no puedo defender muy bien esto porque yo soy súper escéptico, claro. La verdad. Y además pretendemos borrar todo... Toda la magia que está presente en esto es porque es magia del caos. O sea, que es voluntaria y metida ahí a propósito para hacer magia. Para introducir la magia en nuestros objetivos. Pero yo no creo... Pero a partir de... En la magia que yo no genero, yo no... Es que ni creo ni dejo de creer, nunca. Ni tan siquiera soy un militante del no, ¿sabes? No... Nunca he tenido percepciones, nunca he sido una persona especialmente sensible para esas cosas, ¿sabes? Si no hay peña que tiene visiones cada 2x3, o presentimientos, o su cuerpo abandona viajes astrales y tal, yo todo eso nunca en la vida. Pero nada, cero. Absolutamente evidente y fantasmal y mistérica. Todo el proceso aritmético matemático de la obtención del rombo sigue casi paso por paso lo que es el proceso alquímico. Primero los números son la materia prima. Primero hay que obtener la materia prima. De entre los números elegimos 100. La materia prima se elige, pero luego hay que trabajarla para poder empezar a operar. Luego comienza un proceso de disolución y coagulación. Que dividirá los elementos en sus elementos primarios y de separarlos en sus opuestos y luego volverlos a unir. Pues eso mismo es lo que hacemos con el rombo. Primero formarlo a través de la fórmula hermética y a través de la aplicación de la fórmula hermética de reducción, que es una fórmula aritmética, a esos 100 primeros números obtenemos una ordenación en el espacio que es aritmética, armónica y simétrica. Y esa misma ordenación en el espacio se subdivide por unidades y decenas, se subdivide en dos rombos opuestos. Y todo eso es, en paralelo es pura alquimia aritmética, porque la alquimia hace exactamente lo mismo con las materias. Disuelve, coagula, encuentra los opuestos, los vuelve a unir y al final acaba formando una especie de horno Atanor, donde la materia que ha sido procesada diversamente se acaba metiendo ahí para formar la piedra filosofal, que es lo que ocurre con el cuadrado mágico. El cuadrado mágico exactamente contiene al rombo. Es como si tuviera un rombo incrustado. Y si lo sacas, queda un horno del cual vas extrayendo rombos. Clac, clac, clac. Piedras filosofales. El andrógino contiene los dos opuestos. El paralelismo y la analogía es absolutamente evidente con la ciencia alquímica. Absolutamente evidente. Porque yo personalmente, trabajando con el rombo, con lo que el rombo significa para mí y lo que creo que el rombo significa en el sentido de que es una formación aritmética, armónica y simétrica, algo perfectamente ordenado y equilibrado, algo bello en definitiva, en ese contexto de estudio de eso,
que además eso se convierte en un cuadrado, que es un cuadrado mágico, porque sus proporciones son todas armónicas. A mí personalmente me transportó a paisajes espirituales, es cierto. En esa temporada, todas las sensaciones, los sentimientos, las emociones, y las acciones, y las sincronías, y los sucesos, y las situaciones, todo lo que yo viví, lo viví yo, y es verdad. Y ya te he dicho que siempre he sido súper escéptico y nunca he tenido el más mínimo contacto, nunca jamás, con nada parecido a ni al espiritismo, ni a lo espiritual, ni a nada de nada. Al contrario, un rechazo visceral a todo lo que significase, pero cualquier cosa, o sea, porque yo era inmune a todo eso. Y lo sigo siendo un poco, la verdad, no me siento para nada más con la sensibilidad afinada ni nada parecido. Somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas. Yo llevo 3 años metido en la redacción del Hachís Mú. Que son los corajes que ves ahí, en esa carpeta súper corta. Los corajes que ves en esa carpeta también de 50 por 70. Y sobre todo la redacción del texto del Hachís Mú, que me tuvo entretenido 2 años. El libro me inspira en los 118 elementos que en ese momento había en la tabla periódica, de los cuales hace poco me he enterado que 92 son naturales y el resto son todos sintéticos. El primero de los elementos es el hidrógeno, ¿no? 0-1. Un protón, un neutrón y un electrón. Empecé a haber rombos por todas partes, ¿no? No. Cualquier cosa que te obsesione un poquito la vas encontrando por todos los sitios. La vida es la única autoridad que reconocen los elegidos, y solo sus dictados obedecen. Por esta razón fueron elegidos por sí mismos, por obedecer tan solo las instrucciones de la vida. Observen los gráficos. ¿Y antes qué? No se sabía nada. Será un libro de magia, ni de historia eléctrica, una historia de amor o misterio. Sin embargo, quienes lo abren encontrarán el misterio del amor y de la magia en el interior del libro. Ahora me arrepiento de haber escrito esto. ¿Por qué? Porque es un libro de magia. Consistía en ir derivando sobre cosas. Había un libro de Gustav Leiding que encontraba que estaba escrito en tal fecha en 1929, y ahí saltaba a Ye porque Tintín escrito determinado en esa fecha coincidía con la fecha en la que Strauss compuso las, bueno, derivando y saltando de cosa 518 páginas. Y desde luego el último capítulo sí que hemos hecho magia con... Yo sí que he intentado hacer un poco de magia. Utilizar el rombo para hacer un poco de magia, ojo, es diferente. Pero de lo que te he contado, son todo matemáticas. Son todo matemáticas. Y para centrarlo más, a lo mejor, matemáticamente, esto sería una explicación de cómo se distribuyen los números en el espacio. Simplemente, a lo mejor. ¿Y para qué sirve eso?
¿A que no vas a escuchar esto, tijera? Tú eres solo para cortar el papel. Esta es la estética que he pensado para los poemas. Que es una estética hiperpop. No sé qué te parece. ¿La ves o no la ves? Porque en principio había pensado otra cosa. En principio había pensado hacer algo mucho más sobrio y sobre todo en blanco y negro. Con personajes misteriosos, con cabeza de huevo, con cabezas negras, sumidos en la sombra, del tipo eso. Entonces esto, incluso, debajo tienen otras caras. Todos van a tener otra cara. Estos personajes que van volando también, el ojo, el murciélago, la cara del perro, esta cara de este príncipe. Este tío va a meter un rombo. Otra cosa que sé es que va a ser imposible recabar cualquier tipo de información con respecto a la forja del rombo. Pues porque estoy seguro que los forjadores dirán que trabajan así desde hace tal y tal, pero no sabrán por qué. Piénsatelo, yo las voy a hacer, ¿eh? Como si lo fuéramos a editar con... Pero... Yo no sé si unas ilustraciones distraen demasiado en un poemario, tío. No sé si he visto algún poemario ilustrado, además. Y no sé si me gusta. De forma correcta, sintácticamente y solamente con la imaginación y... No sé. Yo no me imagino que parezca un tesoro, ¿sabes? En cambio, si experimentas y buceas en sitios insospechados y te pones hasta el culo de hachís, ¿sabes? Y buceas en las profundidades de tu mente y además estás abierto a cualquier cosa, a cualquier libro que abres en ese momento, a cualquier movida, entonces es donde puede aparecer el tesoro. Y de hecho a mí, escribiendo el Hachís Book, esos son los tesoros que encontré. Esa clase de tesoros fueron los que encontré. Y me parecieron verdaderos tesoros, la verdad. Tengo ahí una... ¿Cómo se llama? Cuando publican varios poetas juntos, una antología. Tengo ahí una antología del cuento contemporáneo español, editada por un catedrático de Universidad de Literatura, de esta gente que hacen cursos de escritura creativa. Pues igual hay 20 o 30 o 40 o 50 o 60 escritores españoles ahora con prestigio. No sé, a mí se me cayeron los huevos cuando lo leí. Todo súper frío, súper bien hecho, ¿sabes? Súper correcto. Cero sorprendente, súper académico, súper bien escrito. Horroroso. Tenemos miedo a ser diferente, miedo a pensar diferente, miedo a los comentarios de otras personas, miedo a la locura, miedo a la soledad, miedo a la compañía, miedo a la incomprensión, miedo al vacío, miedo a uno mismo, miedo a la policía, miedo a la autoridad, miedo al fin del mundo, miedo a la utopía. Lo que podemos hacer. Ellos nos crearon a saltos en el tiempo. Nuestra misión es destruirlos.
dejar de adorar a unos dioses tiranos y prefabricados que no se encuentran las venas, buscar abogados de conciencia, bisagras que no se doblen a sus pies, para que no se desmande el circo, para que no crezcan los gusanos en las llagas. La invasión comienza. Aprendamos a rediseñarnos. Al final, no todos somos invasores e invadidos. No todos pasamos hambre y frío. Esto viene de lejos. Primero, vamos a cambiar de forma. Todos firmes y duros como rocas de cristal. Primero, nos comeremos entre nosotros. Y luego, cada uno que se coma a su propio dios. No habría vivido de esta manera, y si no hubiese vivido de esta manera no hubiese pasado eso, no habría llegado a ese estado. Pero de todas maneras, pensándolo bien, cada vez más de vuelta a la vida cotidiana, no sé si por desgracia, por gracia o por desgracia, pensándolo bien, claro, a ver, lo que viví fue un poco como la explosión de lo que ya venía gestando durante el último año y medio, dos años, que ya llevaba una vida muy tranquila, la verdad. Estaba solucionando muchos problemas vitales, estaba haciendo muchas cosas, en plena redacción del Hachís Book, y sin eso, de antes, no podía haber pasado lo otro, ni muchísimo menos, ¿sabes? Lo que hubo ahí fue una aceleración de cosas que yo tenía, que bueno, que estaban ahí a punto de salir y saliendo. Pero eso lo aceleró. Algo lo aceleró de una manera brutal. Y además, no solamente lo aceleró, sino que me otorgó la percepción de que era el buen camino, de que las cosas había que hacerlas así. En definitiva, que yo iba a saco a por lo que iba, y con mucha energía. O sea, hacía lo que hacía con pleno convencimiento de que era lo que tenía que hacer. Y eso estaba en conexión con lo que había vivido, con lo que hacía durante el último año y medio y lo que voy a seguir haciendo ahora también. O sea, que fue lo mismo, que estaba... Era mi vida, mi misma vida, de antes y después, solo que exacerbada. Solo que con un nivel de energía que te cagas. ¿Esto es porro? Mamá, decimos porro, ¿qué queremos decir? Mucho amor.
Qué guay, tío. ¿Qué te parece, Rubén?